Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les habla Yelger Ramírez. Esta es otra reacción en mi canal. Hoy vamos a reaccionar a Diango, el que más te ha querido. Festival Viña del Mar 1990. Vamos a ver qué nos trae Diango con esta canción. Primera vez que voy a escuchar esta canción. Así es que vamos allá. Cafecito como siempre, salud por ustedes. Recordando me puse a soñar. Ah, esta canción la he escuchado. Creo, esa frase me parece conocida. Con lo que hemos vivido. Sin quererlo me puse a llorar. Bonita Al letra. saber que te has ido. Bonita letra, muy delicado. Me gusta el sonido del teclado que está atrás. Muy bonito. Muy de esa época. Es inútil que quieras buscar otro Qué bonito. amor como el mío, porque soy. Y por siempre seré el que más te ha querido. Vaya de voz, tiene una voz muy bonita, con su toque ahí rugoso, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero tiene su potencia en la voz, su fuerza, su buena colocación, su buen cierre cordal, o sea, cierra bien las cuerdas para que se escuche una voz bien puesta, bien montada, bien gruesa. No sé cómo explicar eso, pero nada, tiene buena voz, vaya. Me estoy dando cuenta que esta canción sí la había escuchado antes, pero no en su voz. Y no en este género. No sé por qué me suena como que la escuché en salsa, me parece, no estoy seguro. Pero me parece que la escuché en salsa en la voz de alguien, no estoy seguro. Y es en vano que quiera olvidar, por más que lo he fingido, si de nuevo te vengo a implorar que regreses conmigo, de rodillas le pido al Señor. Esa es, a él le queda bonito, ¿no? O sea, yo lo estoy haciendo aquí un poco exagerado y tal, pero eso rugoso allí, eso como que le da carácter a la voz. Vamos a echar para atrás. Que regreses conmigo, de rodillas le pido al Señor que me quite el castigo y que te deje saber que yo soy el que más te ha querido. Es lo suave, Si lo el sabroso que lo hace. destino nos vuelve a juntar, te prometo, que mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío y te voy a dar. Ve que no lo ves empujando, apretando, ni nada, sino que casi que mueve la boca y sale todo relajado y tal. Esto es una técnica maravillosa. O por lo menos lo que yo estoy viendo aquí en este momento, ¿no? Pero me parece que tiene una técnica muy buena. Así es que me parece que el canto es delicioso. Cuando tú ves al artista que realmente está disfrutando y no está padeciendo en el escenario. Esto me parece genial. Venga. Uf.
amo el saxo. Qué sensual esa cosa. De rodillas le pido al Señor que me quite el castigo y que te deje saber que yo soy el que más te ha querido. Si el destino nos vuelve a juntar, te prometo bien mío que mi vida te voy a entregar como tanto lo ansío. Y te voy a adorar esta vez como nunca has sentido. Porque soy y por siempre seré el que más te ha querido. Tremendo este pan. Pareció ahí un final medio raro. como que cortaron ahí un poco descuadrado el asunto. No estaba como tan ensayado, ¿sabes? Ese final ahí me pareció, ¿no? Pero fuera de eso, tremenda voz de este pana, con ese carácter ahí ronco. Regularmente a mí no me gusta tener la voz así ronca. Cuando la tengo ronca, no sé, me siento incómodo porque mi voz es muy, muy finita cuando canto. Pero sí me gusta escucharlo en otras personas, hasta cierto punto, ¿no? Hasta ahí como he escuchado gente mucho más ronca que ya no es disfrutable, pero hasta este pana le suena maravilloso porque le da un carácter sabroso, le da un toque diferente y por supuesto le hace su propia huella, ¿no? Ahí, su propia marca. Me gusta la letra, me gustó muchísimo la letra, la forma de interpretar del pana, la forma, la técnica vocal. Fíjense que interpretaba con esto de mover las manos y tal, y ponerse las manos en la cara, pero no era empalagoso, no se pasaba, ¿no? Es como un toque de interpretación ahí con cuidado, justo, lo necesario, no sobreactuado, y eso me gusta mucho de este pan. Nada, si tienen alguna otra canción de este brother, déjenmelo en los comentarios, lo traemos aquí para pasar un rato agradable. Vayan a mi canal que se llama Yales Ramírez Música, donde está lo que hago yo como artista. Compartan este video con alguien que sepa que lo quiere ver. Si quieren ayudar al canal, para comprar lo que falta en todo este asunto, abajo está el PayPal, lo pueden hacer por allí. Dejen caer el pulgar sobre los botones de suscribirse de ambos canales, golpeen el botón de like de ambos canales. Ya saben que mientras más seamos dentro de la plataforma de YouTube, nos va mejor dentro de allí por fuera. Así que vayan a suscribirse, dejen la flojera, que es sumamente sencillo, para que este asunto crezca, a ver si llegamos a los 10.000 suscriptores rápido algún día, porque vamos un poco lento, ¿no? Apenas vamos a llegar a 5.000 dentro de poco. Así que nada, por aquí les hablo yo, Jorge Ramírez. Cuídense mucho, nos vemos en otra. Bye. Chicas.